Como vimos al final del capítulo anterior, Ace junto a Sabo llegan a la isla Banaro para enfrentar a Teach y sus compañeros. A diferencia de lo que vimos en el anime, esta batalla es 2 versus 5 y como podrán imaginar, nada bueno sale de este emparejamiento. Aunque Ace y Sabo pueden mantener el ritmo del enfrentamiento por un buen rato, cuando Teach emplea su Black Hole, poco se puede hacer y la batalla termina con una aplastante victoria para Teach. Con Ace y Sabo derrotados, Teach los entrega a la marina y compra su puesto como Shichibukai reemplazando a Crocodile. Por su parte, Ace y Sabo son encerrados en Impel Down, aunque no comparten el mismo destino. Como pasa en el canon, Ace al ser el hijo de Roger es condenado a ejecución pública mientras Sabo se quedará en Impel Down. Al mismo tiempo, por azares del destino, al viajar sin rumbo, Robin llega hasta Water 7, en donde desafortunadamente el CP9 contacta con ella. Debido a que en este universo Robin no tiene a alguien con quien ser chantajeada, elige pelear. Sin embargo, no consigue nada y es capturada. Luego, el CP9 inicia el plan para conseguir los planos del Plutón. Las cosas se desarrollan de forma muy parecida a lo que vimos en el canon. Iceberg termina herido para que todo el mundo se ponga en alerta y los planos aparezcan. En este universo, sin los Mugiwara que intervengan, luego de confirmar que Frankie tiene los planos del Plutón, el CP9 elimina a Iceberg y luego van a la Frankie House. Aquí enfrentan a Frankie, quien pelea lleno de ira al enterarse que Iceberg fue eliminado. Sin embargo, al final también es capturado. Los agentes ahora dejan Water 7 y se dirigen a Enies Lobby. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku Tops. Hoy continuamos con la historia What If, ¿qué pasaría si Luffy no conoce a Shanks? En este capítulo abordaremos los sucesos de varios arcos: Water 7, Enies Lobby, Thriller Bark y Sabaody. Sé que parece mucho en poco tiempo, pero irán entendiendo por qué pasó así a medida que avanza el video. Antes de continuar, recuerden apoyar el video dejando un like, un comentario y también suscríbanse para más. Ahora sí, continuamos. Como íbamos diciendo, Robin y Frankie fueron capturados por el CP9 y viajan en el tren marino en dirección a Enies Lobby. El trayecto no es problema y llegan a su destino sin contratiempos. Luego entregan a los presos a Spandam, quien a su vez los lleva hacia Impel Down. Los únicos que se enteran de la captura de Robin y la conocen son Dragon y los revolucionarios. Sin embargo, cuando la noticia llega a sus oídos ya es tarde y Robin junto a Frankie cruzan las puertas de la justicia. Mientras esto sucedía, Zoro, Sanji y Nami llegan a Long Ring Long Land, pero como la fecha es diferente a la que vimos en el canon, Fox y sus piratas no aparecen, tampoco a Okichi, pues él busca a Robin. Gracias a esto, el trío de caza recompensas avanza a la siguiente isla sin contratiempos. Al desembarcar en Water 7, los caza recompensas se encuentran con un país en completo caos, pues Iceberg perdió la vida, así que luego de comprar provisiones, deciden seguir a la siguiente isla. Antes que partan, los comerciantes de Water 7 advierten a los cazarrecompensas del Florian Triangle, un lugar en el mar que desaparece todo lo que entra en él. Para evitar este lugar, el grupo avanza hacia la isla San Faldo y luego a la isla Nakamura, la misma isla en la que Brook aterrizó luego de las acciones de Kuma en Sabaody. Como la isla está en guerra, Zoro, Sanji y Nami no tienen nada que hacer aquí y continúan hacia Sabaody. Y como podrán imaginar, al conseguir evitar con éxito el Florian Triangle, Brook enfrentará solo a Moria para recuperar su sombra, ya que sin los Mugiwara quizá nunca recupere y tenga que vivir oculto del sol para siempre. Por otro lado, mientras Zoro, Sanji y Nami entran al archipiélago, el Capitán Luffy también llega al lugar. Nuestro prota conoce las historias sobre los dragones celestiales y las repugnantes personas que son. Sin embargo, nunca ha visto sus acciones con sus ojos. Esto hasta este día. En Sabaody, Luffy observa cómo los dragones celestiales tratan a las demás personas, su forma de considerarse dioses y despreciar a todos los demás seres vivos. Sin embargo, nuestro protagonista sabe que no puede hacer nada. No obstante, esto cambia con la llegada del trío de caza recompensas. Sanji, Zoro y Nami desconocen que en el archipiélago hay dragones celestiales, y aunque saben que son personas importantes, no están al
tanto de que el solo hecho de no inclinarse ante ellos puede llevar a su muerte. Por eso las cosas se complican cuando el grupo se separa en dos. La idea es comprar más comida y recursos para continuar el viaje. También obtener información de cómo cruzar la Red Line. Por el pésimo sentido de orientación de Zoro, Nami debe acompañarlo, así que Sanji va solo. Los problemas empiezan cuando Nami se distrae por un segundo en una tienda, pues ese segundo basta para que Zoro desaparezca. Al ir a buscarlo, Nami se cruza con Saint Charles, quien quiere tomarla para él, pero aunque sea un dragón celestial, Nami pelea con los guardias del hombre para liberarse. Por el acto, Charles pretende eliminarla, pero Zoro consigue rescatarla y ahora es él quien eliminará al dragón celestial. Sin embargo, justo antes, Luffy en un segundo lo detiene y se lleva a Zoro y Nami sin que Charles pueda entender qué pasó. Al estar algo lejos, Luffy les explica a Zoro y Nami los problemas que pueden causar si lastiman a un dragón celestial, y también menciona que los rescató porque no soporta a esta gente, y menos si atacan a alguien que conoció. Aprovechando la situación, Nami pregunta cómo cruzar la Red Line, y Luffy explica que pueden hacerlo consiguiendo un permiso especial de Mary Joyce, o de forma ilegal pasando por la isla Kyojin al recubrir un barco. Sin embargo, nuestro protagonista advierte que no están listos para cruzar al nuevo mundo, no si no saben usar haki. Por eso, Luffy vuelve a proponer que se unan a la marina para que así aprendan haki. Nami acepta el trato y consigue callar a Zoro, que estaba por oponerse. Sin embargo, la gata ladrona pone una condición: primero Luffy debe enseñarles haki y luego se unirán a la marina. Obviamente esto es una trampa de la chica, solo se aprovechará de la buena voluntad de Luffy y luego irán. Luffy acepta la condición, pero debe entrenarlo sin que la marina se entere por ahora, así que pide tiempo para preparar todo. Nami accede, ya que también deben contarle todo a Sanji, así que se reunirán en un par de horas en este mismo lugar. Luego del tiempo y de contarle todo a Sanji, los cazarrecompensas van al lugar acordado en donde Luffy trae malas noticias. El capitán recibió órdenes de ir a Marineford para una misión, así que el entrenamiento deberá esperar por lo menos un día. Nami, Zoro y Sanji, sin más opción, aceptan esperar. Y como pueden estar imaginando, la misión de nuestro protagonista no es otra que asistir a la ejecución de Ace, pues así como pasó en la línea de tiempo original, Barba Blanca irá a evitar la muerte de su hijo. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden seguir apoyando la serie con un like, un comentario y también suscríbanse para que no se pierdan más videos como este.